Unlimited Vacation Club members and welcome to another UVC streaming video. Bienvenidos a otro streaming video en Facebook y en YouTube para todos nuestros socios del club. We are visiting again the beautiful and family friendly paradise of Sunscape Puerto Vallarta Resort and Spa. Sensational welcome. That's what we're having right now here with my friend Carlos Marín, who is the sales manager for the property. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Hello, everyone. My name is Carlos Marín, and I'm the sales manager. Soy el gerente de ventas. Para mí es un gusto darles la bienvenida en esta su casa, en el hotel más divertido y más sensational. Claro que sí, y queremos que descubran con nosotros. We want you to discover along with us during this tour many of the different facilities, the rooms, the accommodations, part of the food, and some surprises that we have here in this amazing property in Puerto Vallarta. So, well, with this welcome in the Sunscape Puerto Vallarta Resort and Spa property, is that we give you a warm welcome. Así es que bienvenidos y comenzamos. Alright, so here we are at the, where everything starts, you know, the magic starts here in Sunscape Puerto Vallarta, y vamos a caminar un poquito por la zona del lobby para que nuestros socios puedan saber también el acceso que hay rumbo a su experiencia de vacaciones. Así es que vamos a ver. That's right, we are walking from the Moro lobby to the main front desk. This is the one, the main front desk. Esta es nuestra recepción principal. El U-Lounge no queda muy lejos de aquí. El U-Lounge is not so far from here. Yeah, y ahí los vamos a llevar para que vean un poco la experiencia también de check-in y dónde está ubicado el U-Lounge y dónde también ustedes pueden experimentar un gran momento a la llegada de la propiedad, donde pueden empezar a disfrutar un poco con nuestro amigo Sony. Here we are outside of the U-Lounge in Sunscape Puerto Vallarta. So let's introduce our members. Vamos a mostrarle a los socios de Unlimited Vacation Club. Hola, ¿cómo están, chicos? Sensational. Sensational, right? Sensational. ¿Cómo estamos con? Carolina. Caro y César. César, pues aquí están los chicos. También estamos de Aidalia. ¿Quién más tenemos por acá? Dayana, Xochitl, que de pronto están ocupadas ahorita. Así es que todo el equipo de Sunscape Puerto Vallarta de Unlimited Vacation Club está aquí para asistirlos. Recuerden que estamos celebrando nuestro 13 aniversario and we're very happy de tener un equipo como ellos, que además siempre están con este hermoso U-Lounge que vamos a mostrarles, que tiene pues bebidas y... What can we find here? ¿Qué podemos encontrar aquí? Lo que podemos encontrar básicamente son bebidas de cortesía, obviamente son bebidas de calidad. Aquí pueden venir, pueden preparar su traguito y pueden pasar a escaparse del calorcito, ¿no? ¿De qué horario? ¿Qué horario? What's the schedule? From 8 to 8 in the morning to the night. 8 a 8 de la mañana a la noche. Ah, está súper bien, ¿no? Como para tempranito o algo todavía a cierta hora. Perfecto. Pues aquí están nuestros colegas de Sunscape Puerto Vallarta aquí de Unlimited Vacation Club. Y bueno, pues vamos a continuar mostrándoles esta hermosa propiedad que es... está ubicada aquí cerca del aeropuerto y de la ciudad. Gracias. Nos vemos. Ahora, Carlos, coméntame un poquito de... tenemos aquí un teatro que es también un cine. Es correcto. Mira, cada noche proyectamos una película, Each Night We Show a Movie. And the guests may come here and eat some popcorn and some soda, right? With the, watching the movie. We are seeing now our rendezvous bar. Estamos viendo ahora nuestro rendezvous bar, que es nuestro lobby bar. It is opening until 1 in the morning. We say hi to my partner. Hola, ¿cómo estás? Sensational, ¿y usted? Sensational. Can you please tell us about the beverage of the day, please? Which are, ¿cuáles son las bebidas del día? Las bebidas del día tenemos con alcohol, lo que es la limonada eléctrica, que es una limonada con vodka y licor de melón.
y la otra sin alcohol es el púrpura, es un azulito con un toque de granadina y una cereza. ¿Me puedes dar una púrpura? Can I get a púrpura? Púrpura is very interesting because it's lemon juice, natural syrup, mineral water, so sparkling water, grenadine and guaraná. So guaraná is very interesting. I love Brazil, so. It sounds interesante. Suena interesante. Sí, molto bene. Tenemos lemon juice, natural syrup, vodka y en el caso de la limonada eléctrica y el cantaloupe. Right, tenemos melón para el caso de la limonada eléctrica, igual que vodka, entonces también es una opción interesante. Es importante recordarle a nuestros huéspedes, Carlos, que cada día tenemos una bebida especial, pero aún así ellos pueden encontrar cualquiera de sus bebidas favoritas, claro, en las barras. Que están disponibles pues durante todo el día, ya sea junto a la alberca o bien hasta la una de la madrugada en el lobby bar. This bar open until 1 in the morning, so the guests may come for their favorite beer, their favorite liquor beverage, non-alcohol too. We have a lot of a huge variety of different beverages they can try. And how is cherry your on top? Wait, cherry on top. I think it is very delicious, huh? Yes, you see, I'm drinking. Okay. It's been a hot day, but this is very refreshing. Y ayuda a pasar un buen rato amable aquí en el rendezvous de Sunscape Puerto Vallarta. Continuemos. Vamos. ¿Qué te parece? Vamos al tiki taco. Yes. While we go to Tiki Taco, let me just finish this explanation that we got a lot of TV sports on the Rendezvous Bar, and we may find the baseball, the football, the soccer, you know, the Olympic Games are coming, same as the World Cup, right? So the guests may see or watch all these sports on TV, television. Right now, we are entering to Tiki Taco, which is personally my favorite restaurant, right? Personalmente, es mi restaurante favorito. Tiki Taco se encuentra abierto desde las 5 y media de la tarde hasta las 10 y media de la noche. Tiki Taco is opening from 5:30 from the afternoon until 10:30 at night. It is not a la carta service restaurant. We will say it is a fast service restaurant. No es un restaurante a la carta, sino que más bien es un restaurante tipo fast service. How it works, cómo funciona. Hay una barra muy grande en la parte de atrás donde el huésped se puede acercar a pedir tacos, quesadillas, burritos, alguna sopa del día, ¿no? Alguna especial. Y tenemos una barra de ensaladas y una barra de postres. We got a very big bar here located where the guests may ask for tacos, quesadillas, burritos, many soup of the day. And we got a very huge salad and dessert bar, right? So the idea is the guests take their meal as fast as they can so they can return to the activity they are doing. La idea es que el huésped, bueno, no tarde mucho tiempo consumiendo sus alimentos aquí para que puedan regresar a las actividades que están haciendo, ya sea el show musical, ya la película, o bien seguir departiendo en el lobby bar, ¿por qué no? All right, sir, or just staying at the room, right? Enjoying also the amenities and of course the property. So here we are with, estamos con Angie. Bueno, Angie, déjame decirte que es muy famosa porque aparte que lleva como 7 años. Más o menos. Y hace los mejores burritos de pastor, los mejores taquitos, ¿verdad? En Tiki Taco. She is an authority on burritos al pastor. You must take it, her burritos as well. Deben consumir, así es que cuando vengan a Tiki Taco. Y el día de hoy nos vas a hacer, ¿qué? What are you going to prepare for us? Vamos a preparar una salsa tradicional de molcajete. Las reales, las de molcajete, made with this string. Que aunque pareciera que es lo mismo, pero la hacemos en molcajete y sabe muy diferente a cuando se hace en Ecuador. Angie is about to prepare a mocajete-based salsa. Mocajete is this device here, which is an ancient device or grandmothers used to use, right, for preparing sauces. Let's say it is like an ancient blender, right? So the sauces, when they are cooked on a mocajete, they acquire a different flavor, right? Empezamos con lo más durito, que viene a ser el ajo y el chile, para que al final no queden los pedazos muy grandes de ajo.
que para que no esté tan chunky. We start with the garlic and the pepper, right? The chili as well. So they cannot, well, the sauce doesn't have so much big pieces of these two ingredients as well, right? So we must take, yep. Los chiles pueden ser al gusto, en este caso lo voy a poner serrano para que no esté tan picosa y sea al gusto de... Bueno, déjame decirte que serrano is my favorite. Pero eso de que no es tan picosa, no, es más picosa que el jalapeño. It's more, it's spicier than jalapeño, I believe. Suele ser engañosa. Sí. We can see the chilies are brown, maybe because they are toasted previously on the oven, right? In Spanish está temado. Está temado. Okay. Lo que estamos viendo es que los chiles, bueno, están tatemados, lo cual les da otro sabor a la salsa. Toasted, right. Miren nomás, ahí está haciendo el, ahora sí que el smash potato, no es potato, pero el smash chili. With chili serrano, con chile serrano. Sí, y ya pues al gusto, si lo quieren con jitomate, que sería el jitomate rojo, o puede ser con tomate, ya sería al gusto. En este caso vamos a usar el jitomate. El tomate verde, so the green tomatoes that are very traditional in Mexico. So something that probably not many people knows, but from Mesoamerica, from Mexico, Mesoamerica area, el tomate era originario mexicano. Y el tomate verde también. De aquellos tiempos, ahora sí que vamos a decir que milenarios, ¿no? That's right, Carlos. So depending the color of the sauce is the tomato color it come from, right? So we got here some red tomatoes and green tomatoes as well. Both of them were previously boiled, right? Cebolla asada. Cebollita asada para darle un toquecito también. So it takes its time because you have to prepare, so hacer el prep de tener cebolla asada, chiles tatemados, tomates tatemados. O sea, no es nada más de que empiezo a hacerla así todo crudo. That's right. Tenemos que prepararlos un tiempecito antes, unos minutos para tatemar todo y ya poderla ir incorporando los ingredientes. En este caso yo elegí el jitomate porque pues mi abuela, mi papá y todos era su favorito. ¿De dónde es tu familia, Angie? Somos de Guanajuato. Y curiosamente mi papá, esto era lo que hacía todos los días, su salsa tatemada con sus huevitos estrellados, ese era como que el de diario. So we will say it is like a family recipe, right? Es una receta familiar. Sí, mira nada más, a recipe. So, ¿qué podrías decir cuando alguien habla de salsa borracha? When someone talks about the drunk salsa, what does actually have, ¿qué tiene adicional? Pues sería tequila, ponerle tequila. Ya decía yo que no podía hacer ron y eso. Dije, no es la cocinera borracha, es el tequila que le pones. Ah, ya, it's not a drunk cook. The cook is not drunk. Uno para la salsa y uno para la cocinera, como para que sea. Como para convidar, ¿no? Para why not? One shot for the cook and one shot for the recipe. Ya en este caso ya la tenemos, le agregamos sal. Al gusto. Mira nomás qué rico. Okay, we add some salt. Lo que nos vamos a degustar ahorita, tocayo. Right. I cannot wait for it. Y ahorita se va a traer las chelas y ya. Yes, please. Tequila, right. Remember, we are on Jalisco, the land of tequila. Sería la pura entrada, nada más como para empezar, ¿verdad? Ya la tenemos nada más terminada. Nos falta el guacamolito, Angie. We just need a guacamole. No, sí, nos hace falta el guacamolito, ¿verdad? Hay que ver ahorita. Ahorita ya tenemos la salsita. Uy, qué rico. Y entonces ya lo podemos acompañar con unos totopos, que también pues son muy, muy tradicionales. Ay, qué rico. Y puede ser una muy buena entrada para que. Sí, claro. El año pasado, ¿qué nos preparó? Ah, no, bueno. No sé si fue uno de tus famosos tacos o un guacamole. Creo que hizo un taco. I think it was some tacos, burritos made at the moment with a sauce too, con una salsa también. Oh, I should try. Forgot about the microphone, sorry. Normalmente sí, es lo que es el guacamole o el taquito y esto pues es parte de mi fuerte, se puede decir. Unlimited Vacation Club members. Deliciosa, muy bien. It was so delicious. Thank you. Y nos los vamos a terminar comiendo. So we're going to continue eating. Thank you, Angie. Muchas gracias. Un placer. Shall we find here in the restaurant, sometimes at the night, it is opening a live cooking sauce. Podemos encontrar
que preparen una salsa al momento cuando el restaurante abre. Aquí en el Tiquitaco a partir de las 5:30. Normalmente es con lo que lo recibimos, pues preparamos una salsa y lo recibimos en su mesa con una salsita y totopos. Ay, qué rico. Delicious, my friends, my dear members. All right, so we continue with much more from Sonsky Puerto Vallarta. Continuamos con mucho más desde este hermoso resort. Muchas gracias, Angelica. Es un placer. Thank para you, Angelica. Continuamos. So here we are at the Coco Cafe of Sonsky Puerto Vallarta. Y miren nada más qué espacio tan divino. We have this very nice space here with lots of product. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Aquí, preparando cafés. Así, haciendo los cafés desde muy temprano. Es 24 horas, right? Así es, 24 horas al día. Y el frappuccino empieza a 12:30, así es que we have here... De 12:30 a 10 de la noche. All right, a variety of sweet bread, gelatinas. We have crudités, we have some fruits. Occasionally we may set pizza too. De repente tenemos pizza, tenemos pan dulce tradicional, tenemos algunas galletas, varios postres. Coco Café, amigos, es 24 horas. En cualquier momento del día se pueden acercar a pedir alguna bebida caliente, alguna bebida fría, algún té. Y precisamente cada día tenemos un café diferente. En estos momentos Cruz nos va a enseñar cuál es el café del día. El mousse que lleva espresso, chocolate, concentrado de almendra y un poco de cocoa. That sounds amazing. Each day we have in Sunscape a coffee of the day. So today it is one which is with mousse, right? With almond, with cocoa, with almond milk, chocolate, espresso, right? It sounds delicious, huh? It sounds delicious. It's sensational. Very, very nice area as well here. We have some space. Also, we have tea and obviously hot water and decaf in case you need it. So, well, thank you. Muchas gracias. All right. We continue with more. So, here we are in the snack machine, que es una zona que está en la parte norte de la propiedad y es un lugar perfecto. Es un ideal place, you know, to have a delicious snack throughout the afternoon. Así es, Carlos. Nos encontramos ahora en el food truck. Esta área, bueno, nos sirve de snack y precisamente está incluida como parte del plan para nuestros huéspedes. Aquí pueden disfrutar una deliciosa hamburguesa, unos nachos, unos hot dogs preparados al momento. Este snack está abierto desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde. The guests may enjoy a really delicious hamburger, a hot dog, nachos. All of them are prepared at this moment, right? And this snack machine is open from 12 to 6 p.m. as well. All right, so here we have, a variety of dishes, you know, so you can have a great vacation time. And well, what about if we start going to the pools? Because we can't wait to show our members where the entertainment and the fun takes place during the day. The hot days. Vamos a dejar pasar a Rodri. Adelante. Y miren nada más la piscina. Ahí está el Swimmer Park, ¿eh? That's right, Carlos. This pool is one of the biggest ones in Puerto Vallarta. Esta alberca es una de las más grandes que hay en el destino, en Puerto Vallarta. Por su tamaño, se tienen tres diferentes profundidades que van de un metro hasta 1.60. It has three different depths, which are 1 meter, 1.30 and 1.60 in the deepest point. Esta alberca está abierta hasta las 7 de la noche. This pool is open until 7 at night. And at the middle of the pool, we may find manatees, which is our swim-up bar. Dentro de la alberca podemos encontrar manatees, que es nuestro swim-up bar o el bar de la alberca. Al centro de la alberca, ahorita estamos apreciando el centro de actividades y la caseta de toallas. Te quiero comentar, Carlos, que no es necesario dar alguna tarjeta para obtener alguna toalla.
It is not necessary to present any cards for the chavos. It is just necessary to give your name and your room number as well. Miren nada más qué lindos espacios, you know. We have the Manatees Bar over there, and here we have actually in this spot the entertainment team that does some of the aqua aerobics activities and stuff like that, just where we are standing right now. You have a view of the restaurant. Ahí tienen una vista del restaurante, del buffet, del World Café y de Seaside Grill. Entonces es un espacio muy cómodo para los niños, para la familia, para todo el mundo. Y la aventura comienza desde muy temprano. So the sensational activities start very, very early in the day. We have the other pool, no? Como que la otra división. That's right. We had many different activities for kids and adults during the day. They start around 9 or 10 a.m. until 5 p.m. more or less. Remember, we got also a nightly show. They are basically karaoke night, DJ set, silent night. We got also pre-Hispanic show, fire show, circus, Latin urban show, or just a party on the beach. Tenemos un show nocturno cada día en el hotel desde las 8 o 9 de la noche. Este consiste, bueno, en noche de karaoke, noche de... tenemos show de fuego, show de luces, show de magia, show latinurbano, show pirata. Cada día hay algo diferente. Y después del show, unas 4 o 5 veces a la semana, tenemos una variedad musical diferente. Ya sea guitarrista, saxofonista, una banda versátil, una banda cubana, una banda de rock, o también puede ser un DJ o un conjunto musical. Four or five times per week, we got a different musical variety here at the property. It may be DJ set, saxophonist, a guitar player, a live band, right? Such as rock band or Cuban live band as well to ask for tropical rhythms. And here we have the Barracuda Bar. So this is the other bar that assists the area of the beach and part of the pool, no? Parte de los dos. Así es, Barracuda le da servicio, bueno, a los huéspedes que están tomando el sol, que están en la playa. Mis compañeros del área de meseros, bueno, les ayudan a, les llevan las bebidas hasta su locación. The waiters take all the beverage until the place of each client as well. Y nos estamos acercando a uno de nuestros puntos de venta principales. We are approaching to one of the main selling points we have at the property, which is basically our beach. Right. As you can see, Carlos, this beach is so white and it is rocky free. Esta playa no tiene piedras y precisamente tiene un oleaje suave y es muy ancha. Wow, this is a gorgeous beach, and also, as you have mentioned just right now, it has plenty of space, you know, for everyone here, and no stones, no piedras, no rocks. So this is very, very nice area. Here we have our sister property of the Secrets and Dreams by Art of Bay, very nearby, so you can just actually take a look over there. Say hi to Secrets by Art of Bay. Hi Yvonne, hi Azucena. Hello ladies. And we have, of course, in the other side, very, very far, Secrets and Dreams by Anita Surf and Spars. So very nice area in Puerto Vallarta. That's right. We got a gazebo also on this beach. This gazebo has a couple of massage tables. Just imagine, Carlos, the sense of getting a massage by listening to the waves of the ocean. Imagínate, bueno, recibir un masaje recibiendo las olas del mar. Es una experiencia sin igual. If we can see a little from this side, the gazebo over here. Desde aquí lo podemos ver. Está justamente ahí. Le hacemos un poco de zoom para nuestros socios. And so they can take a look to the gorgeous areas. And with that view, we continue with more. That's right. Oh, yeah.
So one of the main attractions that obviously Sonske Puerto Vallarta has is the mini golf. And we are seeing a mini golf that is really, really well taken care of. As que pueden ver aquí un campo realmente bonito, bien cuidado, para poder jugar con esta actividad. Lo ve muy diferente de hace dos años. La verdad es que está súper moderno. Es correcto, Carlos. Tenemos el mini golf precisamente abierto para toda la familia. This mini golf facility is for all families. For children and adults as well, para niños y adultos. Le hemos puesto mucho cariño a este mini golf que abrimos en 2018. Lo que sí cambió fueron los nombres de los hoyos, ¿verdad? Ahora estamos haciendo un homenaje a las playas de Puerto Vallarta que se pueden ubicar en la bahía. Por eso tenemos nombres como Caletas, Gemelas, Olas Altas, Quinixto, Las Ánimas, que son los nombres de algunas de las playas, algunas de ellas semivírgenes, que el público puede ver. We changed the names of each holes. As you can see, they are names of the local beaches located along the bay, such as Las Gemelas, Olas Altas, Quinixto, Las Ánimas, Majahuitas. Some of these beaches, Carlos, are semi-virgin and can be reachable by boat only, some of them, right? So we invite you to play golf and have fun in this facility. We invite you to play golf and having a good time in this facility we have for you. Hay que reservar. Do we need to reserve this, or how does it work? Lo que hay que hacer es acudir con el equipo de entretenimiento a solicitar los palos de golf, ajá, y las pelotas. What you need to do is asking for the equipment to the entertainment activity center, to the entertainment staff, and then you can play until 6 p.m. Está abierto hasta las 6 de la tarde. Amazing. All right, so sensational, and we continue with much more from Sonske Puerto Vallarta. So here we are at the amazing tennis court of Sonske Puerto Vallarta. So, platícanos un poquito sobre esta cancha de tenis para nuestros socios, cómo funciona, las renovaciones que hicieron, all the renovations you did. That's right, Carlos. We renovated our tennis courts on the last year, on 2022. We applied some renovations as well. Y nosotros aquí, bueno, hicimos unas remodelaciones a la cancha de tenis. Lo hicimos apenas el año pasado, en 2022. Tenemos un par de canchas de tenis disponibles para todos los huéspedes. We have a couple of tennis courts available for our guests. How it works, you have to go to the concierge desk in order to ask for the schedule you need, right? In case you have your own equipment, they will give you 1 hour, 2 hours, depending what you need during the day. But if you need to play at night, it is an extra cost for turning on the lights. Hay un costo extra por jugar en la noche, por encender las luces. La manera en cómo el cliente debe venir aquí a la cancha, pues es reservando su lugar en el escritorio de concierge, quienes le darán una hora en específica. We don't have equipment, tennis equipment. No tenemos equipo de tenis. Sin embargo, si el cliente trae su propio equipo, por supuesto que puede jugar. Si the client has their own equipment, they may play for sure, right? Lo que sí tenemos todos los días por la mañana es una clase con el tenis pro. Hay una clase para niños, una clase para adolescentes y otra para adultos. We have every day a class with a tennis pro. We have a tennis teacher, right? So it is for kids, for teenagers and for adults, for those who want to play tennis or learn to play tennis here at the Sonske Puerto Vallarta. Wow, this is totally amazing, because we are here in this amazing tennis court, and I'm really, you know, into trying to learn again, because I did it like very, very, when I was very young, and I want to maybe give it a shot, you know, and maybe it's a good time to start with this pro that is giving, you know, lessons and try it out. So don't forget to try it out. And also something that captivates my attention, as probably we have mentioned in other occasions, you have La Isla Shopping Mall over there. Right. So if you want to go shopping, ahí ven en la isla, la plaza La Isla, para poder hacer sus compras justamente aquí al lado de nuestro resort.
Es correcto. Recuerden que estamos a la mitad de la zona hotelera norte, donde hay varios centros comerciales. Justo a un ladito tenemos Plaza La Isla, como acabas de comentar, similar a la que se encuentra en Cancún. Por lo tanto, van a encontrar algunas marcas de renombre, van a encontrar un formato de cine VIP también, un gimnasio, etcétera, etcétera. Perfecto. Pues continuamos con más desde Sunscape Puerto Vallarta Resort and Spa. Yes, so we have here an example of how in the Sunscape Puerto Vallarta property you can have these welcome members sign as usual, you know, to our members. And I'm very excited to check out one category, a special category that you have that is very interesting for kids, for all the families. That's right, Carlos. I'm so proud to show you and show you guys a very special, my favorite room category. Me gustaría enseñarles mi categoría favorita de habitación. Es llamada Deluxe Family Kids, de lujo para niños. It is Deluxe Family Kids. It is a very special room because we thought in the privacy of the parents and the children as well. Pensamos en la privacidad de los padres y de los niños también. Por lo tanto, es un tipo de habitación que puede resultar muy conveniente para familias de dos adultos y dos niños máximo. ¿Me acompañan a verla? Can you please join? Let's go. Let's check it out. 122, here we are in the main floor of Sunscape Puerto Vallarta. And immediately after you get in, obviously you have the bathroom. We know all the classic amenities, todas las amenidades clásicas que con las que cuenta, por supuesto, su jaboncito, su gel de baño, su shampoo. Y bueno, algo interesante es que tan pronto te adentras, as soon as you get into the suite, you have here this mini hidden suite with all a zoo environment or like a forest jungle environment, I would say, with the mini bathrobes, you know, las mini batas para los niños, que es un detalle muy especial y la tuca y todo. That's right, Carlos. Tenemos en esta habitación una decoración temática de la selva, de dinosaurios, del fondo del mar o bien del espacio exterior. La habitación cuenta con bunk beds, que son literas infantiles, y tiene esto de aquí. No sé si guste voltear la cámara. Hello, hi everybody. From here we can watch the children without entering to their room. Desde aquí podemos vigilar a los niños sin necesidad de entrar a la habitación. Y esto se cierra de esta manera, ¿sí? We have all the four different topics of decoration. The outer space, the deep ocean, we got the jungle, and we got also dinosaurs, right? And all these rooms come with two. This is the only room I will say it has two dorms on it. One for the children and the other for the parents as well. So all these rooms are located on ground floor. Todas esas habitaciones están localizadas en la planta baja y todas ellas con cama king size y las dos literas. All of them with king size bed and two bunk beds as well. Tell me about this amenity that they have the video games here. That's right, Carlos. This room is the only one that offers a Wii U console as part of the amenities, and the children may play in their own television. Los niños pueden jugarlo en su propia televisión, que está ubicada en su propio cuarto, y esta habitación es la única que le da batas y pantuflas a los niños. We provide slippers and robes to the children as well, right? All the rest of the amenities are the same as the other room categories, the minibar, the TV, air conditioning, all of them the same, but with one exception. These rooms doesn't have a balcony. Estas habitaciones no tienen balcón, they have access to the water park. I'm very very nearby the Explorers Club. Así es que aquí cerquita está el Explorers Club, que lo pueden ver de este lado y vamos a visitar para que vean y puedan disfrutar de una hermosa... ¡Ay, la cubetazo, eh! La que se levantó tarde. Ahí está.
That's correct, Carlos. The water park is opening all day from 12 to 5 p.m. It is open for children from 3 to 12 years old. The adult supervision is not mandatory. They can be there, but we also have a lifeguard watching the children. El parque acuático funciona todos los días, desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde. Es para niños de 3 a 12 años de edad. La vigilancia de los padres no es obligatoria, sin embargo, pueden estar dentro del parque en un par de banquitas que tenemos adentro. Y además, pues contamos con la vigilancia de un guardavidas, quien está al pendiente de los niños. Hermoso, hermoso y divertido. All right, so we continue with much more from Sunscape Puerto Vallarta. Outside of the Explorers Club of Sunscape Puerto Vallarta, and you just have an idea here of the activities, you know, so parents can know, what the different classes or activities they have during the entire day. Para nuestros los papás de los niños que dejan aquí a sus chiquitines en el Explorers Club de Sunscape Puerto Vallarta pueden ver el calendario de actividades. Desde las 10 de la mañana un tour de padres, hay una actividad especial, hay carreras acuáticas, lunch, clases de baile, baile de la casa, otro tipo de actividades, manualidades, la cena, película y mucho más. That's right, Carlos. The Entertainment Activities Program for Children, it is not only having them in a closed space making handcrafts or watching movies. It is a completely educational, artistic, and scientific program, right? We teach the children, for example, how to harvest their own seeds, right? Enseñamos a los niños a cómo cultivar, hacer sus propios germinados. We teach them how to decorate cookies. Hacemos decoración de galletas. Y además, bueno, en una noche de la semana tenemos noche de campamento, Campfire Night. And mini disco. We have a mini discotheque in one night of the week, right? Our Explorers ladies are certified on PCR as well and first aid. Nuestras exploradoras están capacitadas y certificadas tanto en primeros auxilios como también en resucitación PCR. Right? Es importante que los padres que dejen aquí a los niños mientras hacen los quieran registrar ya sea alguna actividad o todo el día no salgan de la propiedad, que estén aquí. Ellos van a recibir un celular para estar al pendiente de las lo que pueda suceder con sus hijos. It is very important to remind you one of the parents or the tutors must stay at the property while the children are staying here, no matter if it is just for one activity or maybe for the whole day, right? So the parents are not allowed to get out of the property while the children are staying here. They will receive a small mobile in order to get communication with the Explorers ladies in case of any eventuality. Hopefully not. Hopefully not. We're not going with those. Okay. All right, so interesting. And well, we continue much more from Sunscape Puerto Vallarta. All right, so here we are at the Mario a la carte restaurant, the Italian a la carte restaurant, which we have very nice memories from last year, so we will really want to visit. That's right, Carlos. Bienvenidos a Damario, el cual es uno de nuestros restaurantes a la carta y es de comida italiana. Recuerden, amigos, que Sunscape, al ser parte de Hyatt Inclusive Collection, sigue sus dos políticas centrales, las cuales son que no usamos brazalete para ningún huésped y la otra es, exacto, así es, Carlos, si se fijan, no tienen ningún brazalete. Carlos is not wearing any bracelets on their bracelets, right? And the second is that we don't require for any previous booking for any of the restaurants.
No pedimos reservación previa para ninguno de los restaurantes. Así sea una noche, pueden acudir a cualquiera de los restaurantes que esté abierto, cumpliendo el código de vestimenta también. No matter if you are staying just one night, you may enter to any of the restaurants we have available and open each night, following the dress code, of course. All right, and I'm seeing also that you have Le Petit Chef. So this is very nice. Where do you have it? In the That's right. It is held here. I'm going to speak about a little bit later. Voy a hablar de eso un poquito después. Pero por ahora, amigos, acompáñenme a mostrarles Damario, por favor. I want to show you Damario. Qué lindo. Todo la ambientación, pues, italiana, clásica. Me encantan los toques de madera. A mí, yo soy fan de pisos y paredes así con ese concepto. Piano, que por cierto, I'm gonna be playing tonight, so if you just want to stop by, you don't need to book or to make a reservation. Okay. I'm gonna be playing here. Very nice notes. Right. Okay. Clayderman, no. Yes. Charlie Clayderman. Okay, we got a clay oven located over at the bottom of the restaurant. Tenemos un horno de barro localizado en ese restaurante. Todas las noches preparamos pizza a la leña. All nights we bake a homewood pizza. So you can imagine, Carlos, the flavor of the pizza? I can imagine, you know, I know it as a fact. And you have tried it, right? I have tried it, and you know, it's so, so delicious, so, so groovy and flavorful. So ci va piano, va sano e va lontano. So, si va piano, si se va lleno, va sano y llega lejos, y va lontano. So, if you are plenty, right, yeah, you go happy and go plenty of happiness? Yes, yeah, full of happiness. Okay, okay, no, thanks. Más, qué delicia, eh. No, en serio, se los recomiendo, really recommend it. Whenever you come here, try that. And, of course, you also have a little buffet that amounts to here with salad. That's right. That's right. We got a mini salad bar. An antipesto. Please remember, friends. Please remember, friends. Damario is the only restaurant with casual formal dress code. Damario es el único restaurante con código de vestimenta casual formal. ¿Qué significa esto? What do I mean with this? It is required trousers or pants and shoes for gentlemen, of course, and a necklace shirt as well. Se requiere pantalones, ya sea jeans, tenis o zapato cerrado, así como también camisas de cuello, ya sean polo o tipo sport. It is not necessary to bring out the smoking or the fancy laundress. No es necesario traerse el smoking o el vestido para que puedan comer aquí, ¿correcto? Les recomendamos, bueno, empacar como parte de su equipaje, bueno, un cambio de ropa formal para que puedan vivir la experiencia al 100% y no se pierdan de este restaurante, porque de verdad vale mucho la pena. I really recommend you to pack in your luggage a couple of casual formal suits or wearing plans, clothes, right? Outfits. Yeah, outfits. In order you can't avoid losing this experience, because it is so worthy, right? The food here is very delicious, and I mean, it is for you, right? Without previous bookings, you may come every day if you want, if as it is open, right? Yeah. And now, I'm talking about this little body, which is Le Petit Chef, right? Le Petit Chef is a brand new experience the guests may live in Sonsky, Puerto Vallarta. El Petit Chef es la experiencia que el huésped puede vivir aquí en Puerto Vallarta. Se trata de una cena inmersiva donde en aquella mesa, amigos, proyectamos una serie de animaciones y preparamos la comida para los huéspedes. Maybe you have seen this on TikTok. It is a dining experience, very immersive, where the clients watch in those plates some animated sequences which are really hilarious, right? And we prepare the food just in front of them. So it is a completely, in all senses, experience. The guest may live with an extra cost. Esto tiene un costo adicional. Esto es reservable a través de concierge. It can be bookable through the concierge desk. And it is open for families. Y está abierto para familias. All right, so you gotta try that. What is the cost?
It is about, it has two different costs depending the main dish course. Tiene dos precios diferentes dependiendo del platillo principal, ya sea res o langosta. It may vary if it is lobster or if it is beef, right? The main dish course. And also, I wanted to point out that the Mario restaurant is open for 8-year-old children and older, right? Okay. So, I know we are a family hotel. Sé que somos un hotel familiar. Sin embargo, el Damario es un restaurante que abre para familias con niños de 8 años de edad en adelante. Sin embargo, amigos, lo que puede ocurrir es que a los huéspedes les podemos ofrecer la pizza de Damario en Tiki Taco. Oh, okay. We can offer the pizza baked in Damario in Tiki Taco as well. They want to, all they need to do is request it to the concierge or the food and beverage staff people in order they cannot lose the experience of trying the homebrewed pizza we bake here. That's very interesting to know. So remember to check out the Mario restaurant next time you are here, and of course at the gorgeous Sunset Puerto Vallarta. We continue with much more. So we're in a special edition here of the dinner at the World Cafe here and the beautiful Sonske Puerto Vallarta, and we are thrilled to be here with you. That's right. Well, welcome to World Cafe. Bienvenidos a World Cafe. World Cafe is our main restaurant. Es nuestro restaurante principal. Abre para desayuno, comida y cena en tipo buffet. Vamos a mostrarles la barra de alimentos que se monta ahorita. Bueno, pues sería para cena. Cada noche en la cena tenemos un menú temático diferente. Each night we have a different topic menu. Such as Far East, Mediterranean, Mexican, Caribbean, Chef's Grill, etc. Tenemos diferentes temas a lo largo de la semana en el buffet, como Noche Oriental, Noche Caribeña, Caparrilla del Chef, Noche Mexicana. Tenemos también Noche Italiana y Noche Mediterránea. Entonces, si gustas, podemos pasar a ver cómo es la barra de alimentos. Excited to find out about today's menu, which is ready for us before actually it's open to the public in general. So let's find out what we have on store today, which is already. Miren nada más qué delicia. Desde que vamos llegando tenemos ensaladas italianas porque todo esto es mediterráneo. We have bean salad, we have surimi, we have fruit salad, we have pasta. Different vegetable, all of you can see is fresh. And of course, following the hygiene and safety process we got. Todo es preparado con los más estándares altos, los más altos estándares de higiene y de calidad. Ya te vi saboreando los camarones. esta noche tenemos noche caribeña, ¿verdad? Y bueno, tenemos también el área de la barra fría, la barra caliente. Tenemos un área para niños también que te voy a mostrar en un momento, donde los pequeñines, bueno, pueden acudir a servirse los alimentos que ellos deseen probar. Este restaurante, Carlos, me gusta mucho porque es el más cercano a la playa. I like this restaurant since it is the closest to the beach. This restaurant has beautiful ocean sights and malecon sights from it. Este restaurante tiene unas vistas espectaculares del malecón y además de la playa, especialmente ahora por la noche, Carlos, donde podremos ver las luces del malecón de la ciudad. Mira nada más qué delicia, tenemos salsas verdes, todas estas son tatemadas, lo que hablábamos hace rato en la visita que hicimos al restaurante Tiki Taco, y miren nada más qué delicia, pescado frito, fresh, no fried fish, y tenemos pues mussels, mucho más. ¿Cómo están? Ellos son responsables de la delicia que vamos a probar, si no, they are the responsible team, muchas gracias porque todo cuenta y su esfuerzo, pues es lo que disfruta el huésped, ¿no? Y el socio. Muchas gracias por su esfuerzo. And over here we have, miren nada más, este es el tropical rice, arroz tropical. Tenemos pollo a la naranja, which is one of my favorites. We have smashed potatoes, we have pizza, que esto es parte también para los niños, lo que mencionabas. We have some of the kids' favorite choices, which is, you know, sausage. Salchipulpo, no sé qué. Tenemos. We had four different proteins, such as pork, beef,
Chicken and Fish. Tenemos cuatro diferentes proteínas, ¿no? Pescado, cerdo, res y pollo, preparados todos los días de manera diferente. Tenemos las tradicionales aguas frescas, que tú sabes que es algo originario de México, que no se ve, no es tan común verlo en otros países, ¿verdad? Por las mañanas, este restaurante tiene opciones también para desayunar y en las a mediodía es para comida. This restaurant is open for breakfast and lunch in buffet service too. And this is the kids' corner. This is the dedicated area for children, right? Which is for them. As you can see, everything is at their height in order they can pick up some meals and some foods too. Está a la altura de los niños para que ellos puedan tomar los alimentos que ellos quieran a su altura. And for us was really important to showcase, you know, the gorgeous food that we have for you as dinner here in this World Cafe restaurant, because it's a different kind of topic, different kind of menu. As you mentioned, theme parties, theme dinners, every day of the week. Entonces es importante que el huésped y el socio que visitan Sosque Puerto Vallarta vean lo que hay para la cena como otra opción adicional aparte de Amaro y Tiquicaco. Entonces, yes, pues muy, muy bien. And without bookings, sin reservación previa. Y sin reservación, aparte del Seaside Grill, también que está en la parte de abajo. Exacto. Así es que... Y en este momento te lo voy a mostrar. Bueno, pues vamos entonces para allá. Ahora mismo vamos a bajar para descubrirlo. Y veamos que ellos también me comentaba, Carlos me comentaba que hicieron una renovación del menú. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Del menú de Seaside Grill. El día de hoy decidimos bajar. We decided to stop by here during the late afternoon. But take a look. This is the seaside. Today we have a little rainy day this afternoon. But we wanted to show you the space that we have available for Seaside Grill. ¿Hay un menú diferente, me comentabas? That's right. Seaside Grill es el único restaurante a la carta que da servicio para comida y para cena. Seaside is the only a la carta restaurant which is open for lunch and dinner as well. And we had a different menu for lunch and a different one for dinner. Recently, we have added some special new dishes, new featuring dishes to the menu. So the guests that make return to the property soonly, they will experiment some new flavors on the menu. Tenemos agregado nuevos platillos al menú, el cual si algún huésped que venga en las próximas semanas o en los próximos meses, pues se va a dar cuenta que tenemos nuevas opciones en este restaurante. ¿Has probado, Carlos, los platillos, los tacos de pescado estilo Ensenada? Have you tried the fried fish Ensenada style tacos? I know the Baja tacos from Ensenada, they're classic. We have them here. Te los tenemos aquí, correcto. Igualmente, sugerirles el ribeye, las costillas. We got the ribeye, the pork ribs as well. Hemos agregado también algunos postres y algunas ensaladas y algunas entradas nuevas para que nuestros amigos, bueno, puedan disfrutar ya sea en la comida o la cena alguna opción para comer a la carta. Pues sí, así es que no dejen de venir acá, de reservar por supuesto el resort y venir a disfrutar del Seaside Grill y del World Cafe. Don't remember to stop by to try these delicious options that you have available for your vacation here in Sosque Puerto Vallarta. Muchas gracias y continuamos con más. So here we are in a very nice view of the property on the layout, and this is a special area. Tell us a little about it. Of course. According to the new Mexico regulation, the properties, we must have a dedicated area for smokers. De acuerdo a las nuevas leyes en México, la propiedad, bueno, ya es libre de humo. Sin embargo, podemos tener un área especial dedicada para las personas que fumen, y es esta de aquí. Al fondo podemos ver esta banca rosa, ajá, donde los huéspedes pueden fumar sin ser molestados. The guests may smoke only on this area without being disturbed, right, from our staff. Pues vamos a conocer el Sun Club y el gimnasio.
que es una de las vistas mientras vemos la torre principal. Well, we see the main tower of the property. Yes, Carlos, this tower is 18 floors height. On this tower, the guests may book their deluxe Junior Suite Oceanfront or the Sun Club Junior Suite Oceanfront rooms as well. And at the top of the building, we may find the Sun Club Romantic Oceanfront and Sun Club Romantic Oceanfront with terrace. All of them with a wonderful, a sensational ocean sight. Todos ellos con una vista frontal maravillosa del mar. Miren nada más, ahí vamos para hacer kickboxing y para hacer practicar un poco de todo. Es verdaderamente especial. So we have a lot of, you have a little bit of everything here. Tienen un poco de todo y eso es muy bueno. Y además este gimnasio, you have this gym, this cozy gym as well available for your guests and members. That's right. Ese gimnasio está disponible tanto para los socios como nuestros huéspedes. Está abierto todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Solo es necesario presentar su llave de habitación para poder entrar. It's not just necessary to show your room key at the entrance to get in. Can you imagine, Carlos, making some of your cardio exercising by watching the ocean? I think there is no gym with this featuring, right? Yeah, it's very, very hard to find it. Not all of them have this feature with an ocean view. So this is a cool addition into the property. And well, let's check out the Sun Club. Let's go. ¿Qué tenemos por acá? Y vamos a descubrir más de los features que tiene Sunscape Puerto Vallarta, which one more time we remind our members that this is property is located about 15 minutes from Puerto Vallarta International Airport and about 20 minutes to downtown Puerto Vallarta. Así es que hay muchas cosas que hacer en el centro de Puerto Vallarta, aparte de comer rico, you know, besides eating and, you know, having delicious food. You know, this is a great opportunity just to get to know like a very, very town design layout, kind of old, 200 almost years that they have since it was founded. So this is very, very nice. And here we are at the Sun Club, members only. So remember that if you book this or your membership allows it, you know, you have the opportunity to spare some time here and enjoy some of the facilities. All right, so here we are, and you find here your favorite drinks. That's right. Estamos ubicados en el Sun Club Lounge. Recuerden, amigos, que en Sunscape el área de preferred se llama Sun Club. In Sunscape, the preferred club is called Sun Club. Sun Club Lounge is open for those guests who book the Sun Club room category. It is opening daily from 9 a.m. until 11 p.m. on high seasons. We got a little front desk located over here. We got a bar when we can find continental breakfast during morning. And during the day, we may find hot dog and some special snacks cannot be found at any of the other restaurants. Tenemos una selección de bocadillos y desayuno continental que montamos en el desayuno. Y bueno, aquí Alan nos está dando la bienvenida a nuestra barra de bebidas premium. This is the cherry of the cake. We got a selection of fine liquors or premium brand liquors available just on the Sun Club lunch bar. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sensacional. Recuérdanos el horario de este Sun Club. El horario es de 7 de la mañana a 11 de la noche. Tienen que es la barra premium y que es unos canapés que es de este lado. Los van cambiando, ¿no? According to that. El horario. So we see that we have also some board games, algunos juegos de mesa. Dominó, Man y Jenga. Ya, así es que por cierto le gané a Rodri con la Jenga el día de ayer.
All right, no, él también me ganó. Ahí estuvimos jugando. Así es que this is very nice to, you know, to spend some time here. So, well, we invite our members and Sun Club members and of course UBC members to stop by, you know, stop by here and, you know, get your favorite premium drinks because they have premium drinks here. As you can see, tienen este, como lo pueden ver, tienen bebidas de alta gama. Y bueno, pues vamos a continuar con mucho más desde Sonske Puerto Vallarta. So here we are in the final part of our visit to Sonske Puerto Vallarta, Tocayo, and we are very happy to visit our final room. En esta ocasión estamos en el 1436. ¿Qué categoría es? What category are we saying? Claro que sí, Carlos. Yes, of course. We are about to enter into a Sun Club Deluxe Junior Seat Oceanfront, which is one of the Sun Club room categories we have available on this property. Amigos, le vamos a entrar a la habitación Sun Club de lujo vista frontal al mar, la cual viene con cama king size o bien dos camas matrimoniales dependiendo del número de personas. May come with two double beds or one king size bed depending on the number of people. We may accommodate up to five people as well. Thinking of those families which are two adults, three children, or maybe three adults and two children. You know, it's very complicated to find out some lodging options for these families, right? For bigger families. Es complicado buscar alojamiento para estas familias. Por lo tanto, si alguien nos está viendo que tenga una familia de dos adultos, tres niños, o tres adultos y dos menores, con gusto pueden ocupar esta habitación que les voy a mostrar. Okay. Y qué mejor que sea con los beneficios Sun Club. Yeah, the Sun Club benefits and, you know, this is amazing, you know, to have this kind of opportunity. And oh my God! Who's here? Miren quién está aquí. Sonny, ¿cómo estás? It's good to see you again. Yeah. This is my selfie. ¿Qué dice Sonny? ¿Quieres pasar a mostrarnos la habitación? You want to show us this room? Vamos a ver la habitación. Que nuestros socios con familia numerosa de tres niños y dos adultos o tres adultos y dos niños pueden tener si por supuesto se vienen a vacacionar a Sonske Puerto Vallarta. Miren nada más qué espaciosa está, This is like a big room, you know, like a lots of space, like you can tell by the size of this is already a king size and, you know, like that, large room. That's right, Carlos. We are speaking, this room is up to 55 square meters. Este cuarto mide 55 metros cuadrados. Y como les decía, puede ser con dos camas matrimoniales o bien una cama king size. Pero lo que caracteriza a estas habitaciones es, además del tamaño, la comodidad, ¿no? En la que pueden estar estas cinco personas. Me encantaron las amenidades, tienen sus batas, los bathtubs y además tienen su caja fuerte. Es correcto. Podemos encontrar en el closet, tenemos las batas, tenemos pantuflas, we have bathrobes, we have slippers, the safety box, la caja de seguridad. Tenemos también, amigos, el aire acondicionado, we have the air conditioning, telephone direct line, teléfono de línea directa, radio, reloj, despertador, radio, alarm watch. And the plus, and the top of that, we got an additional living room with this sofa. Tenemos también este sofá en forma de L. Es así como puede alojarse una persona más en esta habitación. Pero más que eso, yo quisiera mostrarte la maravillosa vista que tenemos desde este lugar. Sí. I wanna show you something. Y además tenemos nuestro servibar, que también está. That's correct. Cafecito, que siempre está bien lindo tener, mira, cervecita, agüita, Coca-Colita sin azúcar, la que me gusta a mí. That's correct.
Please remember the Sun Club guests, you have the they only refill the minibar. Los huéspedes que tienen la categoría Sun Club tienen el rellenado diario del minibar. It's a daily refill if you're Sun Club. So this is very important. And we have this gorgeous view. Obviously, we certainly got a storm today, but you know, we needed to show to you how beautiful can be your view to the Puerto Vallarta city and its bay. And here we have down there the pool, the main pool of Sunscape Puerto Vallarta, que es super grande. That's right. We have only one pool, which is one of the biggest pools in Puerto Vallarta. Es una de las albercas más grandes que hay en Puerto Vallarta. Y bueno, te platico que nuestra playa pues es una de las más grandes que hay en el destino. Esta playa, como ustedes pueden ver, es muy ancha y no tiene piedras. It is a rocky free and it is so wide, so there are no rocky on this beach since we are located next to a river and the river blows away all the rocks into the ocean. El río que hay a un lado del hotel se lleva las piedras mar adentro. Por eso es que la playa no van a encontrar piedras, ¿de acuerdo? Y además, su tamaño nos permite llevar a cabo eventos como bodas, como ceremonias, ¿verdad? We may organize wedding venues, right? Or the wedding ceremonies over the beach because the size of it. No, nada más. Sí, claro, además de las ceremonias que tienen aquí donde tienen las instalaciones en la parte superior del deck, y por supuesto las otras instalaciones permiten hacer ese tipo de celebraciones. You know, it allows you to do this kind of celebrations, weddings, or any other kind of special occasions events. So, I'm seeing a hand over there. It's Sunny again, and I think Sunny is gonna tell me something. What do you want to tell me, Sunny? ¿Qué me quieres decir, Sunny? Ajá. Yes. Oh, really? Can I? Okay. Okay, buddies. Okay, amigos. Sony me está diciendo que en este momento él quiere regalar 2 noches de cortesía en esta fabulosa propiedad. That's right. Sony wants to give you 2 nights of lodging, complimentary lodging in our property, this sensational property. All you can have to do is, todo lo que tienen que hacer en este momento es, dime Sony, ¿qué deben de hacer? Sony dice que en este momento quien quiera llevarse esas 2 noches de cortesía deberán escribir su nombre en la caja de comentarios. No, vía Messenger. Okay, de acuerdo. Please type the name of Sony on the Messenger in this right now. Okay, y se llevarán 2 noches cortesía Sunscape Puerto Vallarta. Así es que el nombre. Y bueno, pues agradecerte, Tocayo. Por supuesto, a ti, a Gaby, a Don Miguel, y a todo el equipo, a Idalia, a todos aquí, a nuestro querido Carlos también, y entretenimiento, y por supuesto a nuestro querido amigo, que no digo su nombre otra vez, para que no haya... Y pues muchas gracias a todos ustedes. It's a pleasure to be here in Sunscape Puerto Vallarta. Remember that you can book online this property and find out the available accommodations depends on the time of the year that you want to come. UnlimitedVacationClub.com, UnlimitedVacationClub.com, / special offers if you want to search for something, or the book now tab para poder reservar las categorías que estén disponibles. Y pásenla bien, súper bien en esta hermosa propiedad familiar con un excelente menú, damarios, tiquitaco y todo lo que hemos visitado. Así es que muchas gracias. And I'm Charlie, and I'll see you in another UVC live video of Unlimited Vacation Club, also on Facebook and YouTube. Una vez más, recuerden que en YouTube ya tenemos más de 53,000 suscriptores. Así es que seguimos creciendo. Síganos a través de las redes. See you next time. Thank you.